gran reto para el gobierno federal se encuentra ahora no en la reconstrucción, sino en las cifras claras de dicha reconstrucción. Diversas organizaciones civiles han optado por difundir, manejarán de manera directa los recursos económicos recaudados. Otros hacen pública su aportación y determinan a cuáles renglones habrán de aplicarla. Desde el mandato central y secundadas por los gobiernos locales, se plantean estrategias en las cuales advierten el uso de los recursos del Fonden, de los seguros, de los bonos internacionales otorgados a los países de alto riesgo y se apoyan en créditos bancarios, cuyos intereses pagarán quienes los soliciten y el capital creará un anexo a la deuda gubernamental. Cada quien, al parecer, intentará hacer lucir el éxito de sus acciones, pero lo realmente exhibido es la ausencia de una coordinación, de un eje rector, de la jerarquización sobre la reaparición de los daños, la estrategia y proyectos a ejecutar de inmediato, el de mediano plazo y el que puede llevar se tengan resoluciones después de algunos meses. Alguien saldrá ganando y no está claro quién o quiénes serán.